tardes. Son las 19 horas en punto de este miércoles 7 de abril de 2021. Hoy celebramos el Día Mundial de la Salud, 7 de abril, y por la mañana participamos el doctor José, secretario de Salud, también con el secretario de la Defensa Nacional y el secretario del Consejo de Salubridad General, el doctor José Ignacio Santos, en la sesión de premiación de las personas médicas y médicos y enfermeras, enfermeros que recibieron los reconocimientos que anualmente entrega el Consejo de Salubridad General por el mérito a la profesión de salud. Hoy se conoce todavía como el mérito médico, pero en realidad incluye también a las enfermeras y ahora también a las auxiliares de enfermeras. Entonces, queremos hacer nuevamente patente la importancia del Día Mundial de la Salud. Es un día para recordar la importancia no solamente de los retos que enfrentan las poblaciones en materia de salud y de los pendientes que hay que trabajar para lograr un sistema de salud integral, de cobertura universal y, como nos lo hemos planteado en México, gratuito. Gratuito. Necesitamos tener un sistema de cobertura universal y gratuito, y ese es el planteamiento programático del Gobierno de México en este momento, desde que empezó la administración en 2018, en diciembre de 2018. Y también el lema del Día Mundial de la Salud en esta ocasión hace referencia a la importancia de la justicia social. Y por esa razón, tanto en el discurso del doctor Alcocer como en las palabras del propio presidente López Obrador, y también fue señalado por el representante de la Organización Panamericana y Mundial de la Salud, en esta ocasión el doctor Miguel Malo, quien habló en representación del director de la oficina en México, nuestro colega y amigo Cristian Morales, hizo énfasis en las palabras del doctor Tedros Ghebreyesus, director general de la OMS, que hoy pronunció desde luego su mensaje al respecto de este Día Mundial y señaló la importancia de tener la garantía de sistemas de salud que sean eficientes, que estén integrados y que utilicen el modelo de atención primaria de la salud, que es un modelo integrador, no solamente al interior de los sistemas de salud, sino en relación con las comunidades como el modelo óptimo para desarrollar los sistemas de salud. Por lo tanto, es el modelo que estamos utilizando en esta etapa en México y próximamente iremos anunciando algunos progresos que hemos tenido trabajando simultáneamente al enfrentamiento de la pandemia de COVID. No hemos dejado la transformación del sistema de salud. 7 de abril, Día Mundial de la Salud. Vamos a iniciar la conferencia de prensa. Le pido al doctor Alomía si presenta el informe técnico del estado que guarda la epidemia en México y enseguida hablaremos de vacunas. Por favor, doctor Alomía. Con mucho gusto, señor subsecretario. Buenas noches a todas las personas que de manera presencial o virtual están sintonizando en este momento esta conferencia y de seguro lo hacen con la intención de informarse de cuál ha sido el comportamiento en últimos días, semanas y obviamente en lo que va de la pandemia a nivel mundial. Aquí podemos ver que para efectos de la actualización del día de hoy, el comportamiento epidémico continúa con su tendencia descendente, menos 20% para la comparación entre la semana 11 y 12, que son las dos últimas graficadas, y hemos visto cómo pues este comportamiento, si bien es cierto, también ha disminuido en algunos puntos porcentuales en los últimos días, desde el domingo que abrimos la gráfica, realmente esta disminución pues ha sido poca. Por lo tanto, la expectativa de que para el día sábado podamos cerrar no solo con un buen margen de disminución, sino con todavía la continuidad de la tendencia descendente, pues es buena, ¿no? Es importante. Sin embargo, recordemos, esto no significa que la epidemia en México se está terminando o que la epidemia en México ya va a tener siempre este comportamiento basal, ¿no? El riesgo de
lo que se ha comentado, rebrotes y por lo tanto el incremento nuevamente de la magnitud de la transmisión y por lo tanto de las personas que pueden enfermar de la COVID-19 puede todavía ser de manera importante y generarnos inclusive un tercer acné, un tercer pico, una tercera ola, como se ha identificado en diferentes medios de comunicación o entre la población. Por lo tanto, la implementación de las medidas de prevención, tanto en lo individual como de manera colectiva, es lo que realmente nos va a permitir poder seguir teniendo estos niveles bajos que hoy se evidencia. Siguen 1% los casos activos estimados, obviamente congruente con el comportamiento epidémico, y continúa así incrementando los esquemas completos de personas vacunadas hasta el momento, ya prácticamente acercándonos al 1,5 millones de personas que tienen o tendrían ya un esquema completo y por lo tanto tendríamos toda la expectativa de que estas personas ya no pudieran enfermar, menos hacerlo de manera grave o fallecer a consecuencia de la enfermedad. Si vemos la siguiente diapositiva, vamos a actualizar también la ocupación nacional de manera diaria. No tenemos cambios en relación al día de ayer, sigue siendo de un 19%, pero además entonces esto también mantiene la tendencia descendente que hemos visto en esta actividad, recordando que obviamente aquí estamos enfocando sobre todo en los casos graves, aquellos que necesitan una cama ya de hospitalización para el suplemento oportuno de la oxigenoterapia, pero que también en algunos casos necesitan de una cama con ventilador, como lo podemos ver representados en las dos líneas de diferente color. De hecho, si pasamos a la siguiente diapositiva, enfocamos ahora no solo en los niveles subnacionales, es decir, en las entidades federativas, sino también en las camas de hospitalización general. Aunque la ocupación nacional tuvo un incremento de 1 punto porcentual, estando el día de hoy en un 18%, podemos ver que el comportamiento a nivel de las entidades federativas inclusive disminuyó, porque ahora no tenemos ninguna entidad federativa que tenga 30% más de ocupación. Todas las entidades tienen menos del 30% de ocupación de sus camas generales, y bueno, esto obviamente es congruente con lo que estamos viendo del comportamiento en los últimos días. Esto nos deja 25.673 camas que están disponibles en caso de requerirse para atender a los casos graves. La siguiente diapositiva hace el enfoque en las camas con ventilador. Aquí la ocupación nacional o la media nacional se mantiene también igual que el día de ayer. Sin embargo, sí tenemos una disminución en el grupo entre 30 y 49. Teníamos 5 entidades, ahora tenemos solamente 4 que están en este rango. De hecho, muchas de ellas están inclusive pegadas al rango bajo, y 28 entidades tienen menos del 30% de ocupación a nivel nacional, lo cual nos deja 8.554 camas disponibles, ¿no? Esto también obviamente es congruente en relación a la enfermedad crítica que produce la COVID-19. En la siguiente diapositiva, hoy es miércoles, comentábamos la semana pasada que íbamos a estarles también actualizando los resultados de la vigilancia genómica, que es un componente que se ha implementado o se implementó desde fines del año pasado, precisamente ante el surgimiento de estas nuevas variantes que además han sido clasificadas por la Organización Mundial de la Salud en dos grupos de importancia. Uno, porque son variantes de preocupación, y otras que son variantes de interés. En ambos casos, y sobre todo más en el grupo de variantes de preocupación, la recomendación precisamente de la OMS ha sido mantener una vigilancia estrecha, un seguimiento del comportamiento epidemiológico, clínico, y obviamente esto en un contexto poblacional, de lo que producen como enfermedad estas nuevas variantes. Tenemos prácticamente las tres que ya conocemos, básicamente es una actualización al cuadro de la semana pasada. Obviamente, si empezamos en un futuro a encontrar mutaciones comunes o nuevas mutaciones características de alguna variante, pues estarán también actualizando. Para fines de la actualización son las mismas ya identificadas la semana pasada, y actualizamos también con el corte de la misma Organización Mundial de la Salud el número de países en donde estas variantes ya han sido identificadas, y por lo tanto se puede obviamente hipotetizar que hay circulación de la misma, al menos en la cantidad o números que se han identificado. Vean ustedes cómo la primera, la B.1.1.0,
7, ya circula en 130 países. Esto es prácticamente el 67% de todos los países del mundo. Es la que tiene la mayor, digamos, dispersión y por lo tanto también circulación a nivel mundial. Obviamente México es uno de esos 130 países y para efectos del territorio nacional son 33 las muestras positivas a SARS-CoV-2, en las cuales se han identificado que pertenecen a este tipo de variante. Pueden ustedes encontrar en la última línea cuáles son las entidades o estas 10 entidades en las cuales se han identificado estas 33 variantes. Para efectos de México, no tenemos todavía identificados casos con la variante B.1.351. Para efectos del nivel internacional, sí son 80 países los que la han identificado, y para efectos de la variante P.1, que son 45 países, incluido México, a nivel mundial que las ha identificado, son 5 los casos en donde se detectó esta variante, y pueden ustedes ver que son 5 entidades, una para cada una, en donde también se han llevado a cabo. Dentro de las variantes de interés, obviamente destacaríamos en el número de detecciones, la de la B.1.429 más B.1.427, en donde se tienen 146 detecciones en México, y pueden ustedes ver las entidades federativas en donde se han detectado y el número que se ha detectado también para cada una de ellas. De la siguiente no tenemos ninguna detección. De la B.1.526, una detección en el estado de Jalisco, igualmente de la P.2, una detección en el estado de Jalisco. Vamos a estar entonces actualizando de manera semanal cómo va la vigilancia genómica, sobre todo ahora que esta va a ser reforzada con la integración de diferentes instituciones, tanto académicas como obviamente de investigación, para efectos de poder tener una mayor capacidad de secuenciación a nivel nacional y entonces poder obviamente contribuir a una mejor vigilancia de este tipo. Finalmente, solo destacamos que, si ustedes ven, son 33 y 5, es decir, son 38 las variantes de preocupación que se han identificado en México, pero de un total de 4.407 muestras que se han secuenciado, lo que quiere decir que la proporción identificada es baja, es mínima como tal, y por lo tanto no son variantes que estén obviamente circulando o que tengan un predominio en la transmisión en México, al menos no en este momento. Obviamente esto lo podremos ver en siguientes semanas, en siguientes meses, tanto con esta tabla, con el comportamiento epidémico, empezaremos a evidenciar alguna otra característica, pero por este momento no tiene la misma. Sería la actualización para esta noche. Muchas gracias, doctora Lumía. Vamos a comentar ahora sobre la vacunación. La vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para prevenir COVID-19. Continuamos con el progreso del programa nacional y estamos vacunando esta semana, empezamos desde el pasado fin de semana, en ciudades capitales. Todas las ciudades capitales de las 32 entidades federativas, que es la ciudad más grande de cada una de ellas, están en este momento recibiendo vacuna para las personas adultas mayores. También se incluyen varias ciudades que no son capitales, pero son ciudades grandes, y del embarque más reciente de Pfizer, que repasaremos qué cantidad es más de 1.302.000 dosis, también lo estaremos destinando a ciudades grandes. Esto nos permite avanzar más rápidamente y seguimos en buen curso para lograr la meta que nos hemos trazado, que es vacunar a todas las personas mayores de 60 años, 60 y más años de edad, antes de terminar abril o hasta el 30 de abril. Va funcionando muy bien. Queremos agradecer a todas nuestras compañeras y compañeros que participan en el operativo Correcaminos, tanto de las instituciones de salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, los servicios médicos de Pemex, el DIF, que está sectorizado a salud, juega un papel fundamental también en la coordinación operativa de Correcaminos. Desde luego, los servicios médicos de nuestras Fuerzas Armadas, tanto la Secretaría de la Defensa con Sanidad Militar, como la Secretaría de Marina con Sanidad Naval.
También ha sido extraordinariamente importante la participación de nuestras Fuerzas Armadas, en este caso incluyendo a la Guardia Nacional, en el resguardo del operativo y en facilitar la logística y la conducción de la vacunación en recintos militares y recintos militares navales, donde se ha mantenido una característica muy importante, que es el orden de funcionamiento. En el territorio estamos desplegados prácticamente en todo el territorio nacional de manera simultánea. Se ha cubierto ya más del 50% de los municipios. México tiene casi 2.500 municipios y se ha cubierto ya la mitad para personas adultas mayores. Seguimos en la etapa 1. Pero todo este operativo, que es un operativo multiinstitucional, es muy importante. Y agradecemos también, y lo destacamos, a las entidades federativas, sus gobiernos estatales y en particular sus secretarías de salud, sus servicios estatales de salud, han estado muy participativos en el operativo, donde existe la mejor comunicación entre nuestro sistema de salud, el sistema de bienestar y también las autoridades locales, se logran los mejores éxitos. Muchas gracias. En este Día Mundial de la Salud, quisimos hacer un reconocimiento nuevamente y un agradecimiento público a todas nuestras compañeras y compañeros que participan en el operativo Correcaminos, y por eso hemos logrado lo que hasta el momento logramos y vamos por más. Vamos a ver la aplicación diaria. Hoy tuvimos 314.666 hasta las 4 de la tarde de hoy, 7 de abril, Día Mundial de la Salud. Les recuerdo particularmente a quienes son reporteras y reporteros, ya sea aquí en la sala o a quienes nos ven para hacer sus notas de prensa, que revisen la gráfica, porque a las 4 de la tarde tenemos el corte de información y generalmente hay al menos 100.000 dosis menos de lo que finalmente se pone en el día. Les pongo el ejemplo más reciente, el de ayer. Ayer en la conferencia anunciamos que habíamos tenido 308.000 aplicaciones de vacuna, sin embargo, a las 9 de la noche ya sabíamos que teníamos 408.000. Entonces, lo mismo ha estado pasando cada uno de los días. Este 314.000 seguramente a las 9 de la noche de hoy ya será cerca de 416.000 o una cifra semejante. Entonces, revisen los días si quieren reportar cuál es la cantidad que estamos poniendo diariamente. Vamos a ver la siguiente, donde vemos la cifra acumulada, más de 10 millones. Ya tenemos otra nueva cifra récord, más de 10 millones de personas han sido vacunadas, personas adultas mayores, todas ellas, y tenemos cerca de la mitad, poco más de hecho de la mitad de las personas adultas mayores vacunadas. Lo veremos en el despliegue por las distintas poblaciones. Pero en conjunto, de todas las subpoblaciones, 10.089.420. Cifra récord en la que vamos logrando ya la vacunación acumulada. La siguiente, por favor, que se desglosa para una identificación más clara en estas subpoblaciones. Para quien nos ve por primera vez, le recordamos la etapa 1 del plan, este plan que fue diseñado cuidadosamente con el insumo de la recomendación científica de nuestro grupo técnico asesor en vacunación, fue presentado públicamente el 8 de diciembre de 2020, el año pasado, y fuimos el primer país de América Latina que inició la vacunación el 23 de diciembre, también del año pasado, y no hemos dejado de vacunar y continuaremos vacunando. La etapa 1 del plan incluye precisamente a las personas adultas mayores, teniendo en consideración que como un elemento de arranque estuvieron las personas trabajadoras de la salud, que se ven aquí representadas, sus primeros esquemas, su segunda dosis, las personas de trabajadoras de la educación. Esto ha ocurrido solamente en el estado de Campeche. En este momento no estamos ampliando la vacunación a trabajadoras y trabajadores de educación en otras entidades federativas, ni tampoco en el nivel federal. Y las personas adultas mayores, aquí está, 7.155.866 que han recibido primera dosis, más 760.957 que han recibido segunda dosis.
Entonces, esto hace un poco más que la mitad de las personas adultas mayores. La siguiente, por favor. Los eventos supuestamente asociados a vacunación e inmunización, aunque han cambiado muy poco, como lo pueden ver, y ha sido muy satisfactorio identificar una frecuencia muy baja de estos eventos. ¿Qué quieren decir estos ESAVI, eventos supuestamente asociados a vacunación e inmunización? Reacciones secundarias, reacciones adversas que pueden presentarse cuando el organismo humano es expuesto a las vacunas. Este es un fenómeno que ocurre con prácticamente cualquier producto farmacéutico, pero lo importante es que sea infrecuente, que sea rara su presentación, pero también que sean eventos leves, eventos que se pueden tolerar, es una adaptación del organismo. Pongamos algunos ejemplos que siempre hemos mencionado. Entre los más frecuentes está dolor de cabeza por algunas horas o a veces pocos minutos, sensación de debilidad, mareo, náusea, puede haber personas que vomitan, ha habido personas que se desmayan y se recuperan durante el mismo proceso de la vacunación. En algunos casos se presenta fiebre y la fiebre puede durar algunos días, un par de días o tres días, pero también se recupera espontáneamente. Y en ningún caso hemos tenido una situación en donde se presente una secuela o un daño permanente y mucho menos una situación en que alguien pierda la vida en relación con la vacuna. Lo que ratifica lo que ya sabíamos por los estudios clínicos que se han realizado, algunos en México y muchos en el mundo, que demuestran que se trata de vacunas seguras, además de que son vacunas eficaces. Menos del 1% son eventos de consideración, eventos graves. Y ocasionalmente algunas personas, como lo hemos comentado también desde el día 1, requieren hospitalización por periodos generalmente cortos, un par de días, a veces tres días, pero después se recuperan completamente. La siguiente, por favor. Hoy se liberaron nuevas vacunas o más vacunas, y en este caso son las de CanSino, que ya habíamos anunciado que se liberarían durante la semana, no se había precisado la fecha. 434.830 dosis. No se había precisado la fecha porque la liberación finalmente depende de que se complete el análisis de la vacuna por parte de COFEPRIS. Esto es muy importante. La autoridad sanitaria en regulación y protección contra riesgos sanitarios, en México se llama COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Hoy al frente está nuestro apreciado doctor Alejandro Sbarch, que ha facilitado el que las cosas sean más transparentes, más robustas, más claras, más eficientes y, de manera muy interesante, que se conserve o incluso se aumente el rigor técnico que se requiere para la evaluación de los distintos productos. Lo mismo, y también en este Día Mundial de la Salud, celebramos con gusto la presencia y el liderazgo de nuestras distintas comisionadas y comisionados que participan en COFEPRIS, la doctora América Orellana, la maestra Olga Piña, también Armida Zúñiga en el laboratorio de control analítico, que es precisamente el laboratorio que realiza estas pruebas. Igualmente el comisionado Cortés en fomento sanitario, y ahora también tenemos un nuevo miembro en el grupo, que es el comisionado que está encargado, el doctor Natán, de la coordinación del sistema federal sanitario. Hay una renovación muy profunda en COFEPRIS, empezando por sus liderazgos, gente muy confiable, gente muy talentosa, pero además un cambio de prácticas que próximamente seguiremos anunciando algunas mejorías muy profundas que tienen que ver con la intención de tener una agencia de regulación sanitaria con los más altos estándares de seguridad que trabaje para protegernos a todas las personas en México. 434.830 dosis de vacuna. Esta vacuna, como recordarán, se fabrica en China a una compañía que se llama CanSino. Ahí está el nombre de la vacuna, la marca es Convidecia. Convidecia, este es el nombre de la vacuna, pero la compañía se llama CanSino Biologics. Y se envasa en México en una empresa privada que está en Querétaro. La siguiente. De modo que esta es la distribución actual, ya con los nuevos datos de CanSino.
5,668,650 de Pfizer, 3,589,300 de AstraZeneca, 4 millones de Sinovac, 900,000 de Sputnik V y ahora 1,440,300 de CanSino. Esto es lo que ha llegado hasta el momento desde que empezó el programa el 23 de diciembre del año pasado. Pero de estos 15,598,250, más de 10 millones ya se aplicaron. Ya se aplicaron y el resto está en este momento en las entidades federativas, en los ultracongeladores, en los puestos de vacunación y se está utilizando. Por supuesto, excepto las 400,000 que acaban de ser liberadas hoy. La siguiente. Aquí se ve de manera panorámica el calendario de la semana y estaremos presentando todas las semanas y algunos recordatorios a lo largo de la semana el calendario de vacunas que llegan del extranjero o que se liberan por control analítico en México. Tenemos la de Pfizer BioNTech que llegó el lunes en una primera dotación. Mañana jueves 8 llegarán una dotación semejante, 487,500. Posteriormente, el viernes 9 de abril, 327,600. Eso suma 1,302,600. Es el embarque más grande que tenemos de Pfizer y esto es importante porque precisamente en este momento que estamos trabajando en las ciudades grandes, en las ciudades capitales, nos permite avanzar más rápidamente a una velocidad por arriba de las 400,000 dosis diarias. En este momento ya estamos avanzando a 400,000 dosis diarias, un poco más, de hecho, que 400,000 dosis diarias. De CanSino, esto es exactamente lo que hoy, 7 de abril, 434,830 se liberó y es lo que habrá de CanSino para esta semana. De las demás, anunciaremos rumbo al final de la semana o el inicio de la misma, la llegada del nuevo embarque de Pfizer que ya está programado desde luego para la siguiente semana. Esa es la situación. El resumen es, estamos muy agradecidos con el pueblo de México por la cooperación, la solidaridad, la disciplina, la generosidad que ha expresado en acercarse a los puestos de vacunación, facilitar la llegada de otras personas. Ha habido comportamiento ejemplar, nos parece, del pueblo de México en observar las medidas de, necesarias para llegar con sus familiares o amigos, a veces amigos, amigas, que son quienes acompañan a las personas adultas mayores en las mejores condiciones. Y en los pocos eventos adversos que hemos tenido, hemos visto también esta propensión muy generosa de todos y todas quienes están presentes en los sitios de vacunación, de ayudarse unos a otros. Seguiremos avanzando con esto y respecto a la evolución de la epidemia, como ya comentaba el doctor Alomía, pues además tenemos esta reducción sostenida ya por 10 semanas y esto más el avance de la vacunación implica una mejor capacidad de control. Y siempre hacemos la advertencia, particularmente en algunas entidades federativas donde vemos algunos cambios de la trayectoria, de la tendencia, donde empieza a aumentar la epidemia, como es el caso de Baja California Sur y de Chihuahua en esta semana, que hicimos la advertencia explícita, no bajar la guardia, no descuidar, no reducir el énfasis de las medidas de prevención y de control. Vamos a abrir a las preguntas aquí en la sala. Héctor García, Grupo Cantón, Periódico Basta, Arturo Contreras, Piedepágina y Natalia Videla. Gracias, doctores. Buenas tardes, subsecretario. Quiero preguntarle qué ha pasado con los niños COVID. Me recuerdo que hace algunas semanas nos habían comentado de los niños que nacen con esta enfermedad y los casos que siguen. ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Se han incrementado? ¿Cuál es el seguimiento que dan las autoridades? ¿Y cómo podríamos decir que se encuentran? Y qué entidades federativas son los que registran más casos. Y otra seguida, o sea, pegada a esta, que más o menos sería coincidente, es que en agosto del año pasado, el gobierno de la Ciudad de México dio a conocer un programa, becas,
para niños huérfanos de COVID, más o menos que eran 800,000 pesos mensuales para los niños menores de 18 años que habían perdido a uno de sus padres o a los dos, para que pues de otra forma pues sobrevivieran con sus familiares. A nivel federal, ¿están haciendo algo parecido en este sentido? Y si tienen también estadísticas que nos puedan compartir. Gracias. Muchas gracias. El Sistema Nacional DIF, que es una institución federal del Gobierno de México, tiene diversos programas, ya existían, de asistencia. Es una institución precisamente de asistencia pública y tiene varios programas de apoyo a familias en situaciones difíciles. Esto lo ha tenido siempre, es el motivo de o la razón de ser fundamentalmente del Sistema Nacional DIF. Y en algunos casos se actúa a través de programas desconcentrados que son operados por las oficinas DIF en las entidades federativas que gozan de cierto grado de autonomía, en otros casos son centralmente administrados. Pero vamos a recopilar la información más reciente sobre los programas que estén en este momento vigente y lo comentamos próximamente. Respecto a su primera pregunta, le pido al doctor Alomía si nos da algunos datos útiles. Los menores de edad, y en este caso obviamente hablando aquellos que tienen menos de 19 años y en la medida inclusive en la que va bajando la edad, son los grupos que todavía continúan mostrando la menor afectación para efectos de la COVID-19. Y cuando hablamos de la menor afectación, nos referimos a que son los que tienen las menores tasas de incidencia, es decir, carga de enfermedad, transmisión obviamente del virus, pero también son las que tienen las menores tasas de letalidad y de mortalidad, que son otro de los indicadores obviamente de afectación poblacional. Y cuando los vemos por grupos de edad, una vez que cruzamos la barrera de los 19 años hacia abajo, precisamente todos estos indicadores y estas tasas van disminuyendo hasta prácticamente acercarse a los ceros. Entonces, y esto se ha mantenido. Y obviamente esto también nos recuerda que estas tasas de mortalidad, letalidad y de afectación continúan siendo importantes en los adultos mayores y obviamente en la población para efectos de carga de enfermedad, en la población adulta joven, activa o que está en este momento en alguna actividad laboral. En el caso de los recién nacidos que hayan nacido porque sus mamás, sus madres hayan en ese momento de dar a luz tenido el contagio, ¿cómo vamos en ese porcentaje? Igualmente, es decir, no hay ninguna afectación superior o mayor a la que estarían en los grupos de menores de edad, es decir, el hecho de específicamente el grupo que es menores de un año, en donde estarían todos los recién nacidos, no muestran una diferencia o una mayor afectación en relación a los menores de edad, y entonces por lo mismo también muestran una mucho menor afectación en relación a los grupos de 19 años hacia arriba. ¿Perdón? ¿Tendrán un porcentaje que nos comparta de cuántos niños son los que tienen ese? Bueno, el seguimiento se hace a través de las tasas y, por ejemplo, las tasas que tenemos para efectos de cada uno de los grupos menores de un año son 151.5 y esto estamos hablando obviamente por cada 100,000 personas. Y si esto lo comparamos con tasas de 1,375 o 2,352, que son, por ejemplo, las cargas de tasas de incidencia también por 100,000 habitantes para los grupos de mayores de 19 años. Son tasas muy, muy, muy pequeñas. Gracias. Arturo Contreras, de Pie de Página. Ayer el responsable de la estrategia de vacunación de la Agencia Europea de Medicamentos decía que sí había una fuerte relación entre la vacuna de AstraZeneca y las personas que habían presentado trombosis, ¿no? Entonces, todavía está por determinarse cuál es esta relación, ¿no? Cómo se vinculan. Pero saber qué va a pasar con la vacunación de AstraZeneca en México, también saber, esta vacuna es la que se está embotellando en México, ¿no? Entonces, ¿qué se sabe de esto? Si hemos tenido casos de SAVIS relacionados con la vacuna, digamos, como con mayor… Esa sería una. Una segunda es… Ahora que… La Jefatura de Gobierno anunció hoy que a partir del 12 de abril va a empezar la vacunación de segundas dosis para casi toda la Ciudad de México. Entonces, a ver cómo se está planteando la vacunación de segunda dosis para adultos mayores
en todo el país, ¿no? ¿Qué podríamos esperar? Y saber si esta vacunación de segundas dosis se va a empalmar con la de las personas de 50 a 59 años, ¿no? ¿Se va a llevar antes? ¿Cuándo va a empezar la de los 50 a 59 años? Y si esta se va a retrasar un poco por la de los maestros, ¿no? Nada más. Gracias, Arturo. Contesto primero lo de AstraZeneca, que efectivamente es un asunto en el que estamos todos los gobiernos muy atentos de lo que pueda ocurrir en cuanto a las deliberaciones científicas, la presentación de evidencia científica y el análisis por algunas agencias de regulación sanitaria de alto desempeño en otros lugares del mundo. La Agencia Europea de Medicamentos, EMA por sus siglas en inglés, es una de especial interés, primero porque es una institución muy sólida, muy competente en términos técnicos y científicos, y segunda porque precisamente es la agencia que dio el primer registro o autorización de uso de emergencias a esta vacuna. Por lo tanto, es la que en forma primaria tiene el control más directo de la farmacovigilancia que hace AstraZeneca en conjunto con las autoridades sanitarias de los distintos países, en particular de la región europea. Esta vacuna de AstraZeneca en días o semanas, más bien relativamente recientes, recordará el público que fue sujeta de una serie de planteamientos por parte de autoridades sanitarias de varios países europeos y algunos asiáticos, que en su momento suspendieron temporalmente la vacunación con esta vacuna, el uso de esta vacuna, porque las autoridades de Dinamarca y de Noruega habían identificado casos de trombosis venosa profunda en varias localizaciones, particularmente a nivel pulmonar y de las piernas, y esto fue una señal de importancia. En pocos días, aproximadamente una semana de que ocurrió eso, empezaron a multiplicarse el número, a sumarse el número de países que tomaban esta decisión, particularmente en el uso en ciertas edades, que son las edades intermedias de la vida y las avanzadas, en donde se habían encontrado los casos en Dinamarca y en Noruega. Ahora, aquí ocurre un fenómeno que ya hemos comentado, pero que quiero volver a comentar para el interés público. Cuando el público, cuando ustedes, cuando cualquier persona que no está familiarizada con este tipo de detalles por vía técnica, es expuesta a distintas noticias, ya sea de los medios nacionales o de los medios internacionales, que van presentando piezas sueltas de lo que va ocurriendo, que un país ya dijo esto, que alguien hizo una declaración, que hay una entrevista. A veces es muy difícil para la población hacer sentido de la información y empieza a generarse alarmas. No me refiero al fenómeno que, por cierto, hoy fue extensamente tratado en la conferencia matutina con el presidente, de la infodemia, del esfuerzo deliberado de confundir o incluso de los montajes, un elemento que yo creo que avergüenza al periodismo nacional e internacional, pero en el que México en años recientes, en administraciones recientes, se había vuelto aparentemente experto. No me refiero a eso, me refiero incluso a la confusión involuntaria. A veces, por ganar notoriedad en cada medio de información, pues los equipos editoriales seleccionan los titulares y los titulares suelen ser frases cortas, llamativas, para que el público le preste atención. Insisto, aún suponiendo que no hay ninguna intención de confundir. Pero el público lee o escucha o ve noticias en piezas sueltas y entonces empieza a componer una percepción o sensación de alerta. Esto difiere radicalmente de cómo se trabaja en la ciencia y en los campos técnicos, en donde acudimos a fuentes verificadas, a evidencia documental, a estudios científicos, a opiniones de personas expertas, a paneles de reflexión, etcétera. Y cuando nos pronunciamos sobre algo que pudiera ser una preocupación, lo hacemos con ese
conocimiento y con esa solidez de múltiples fuentes. ¿Por qué lo digo? Porque a lo largo de estas semanas, desde que ocurrió este fenómeno, recibimos comunicación del público que nos expresa eso. Nos confunde el leer o ver o escuchar noticias. Esta noticia más reciente es un poco consecuencia de lo que ocurrió en el ciclo. Recordarán que cuando los países europeos empezaron a suspender temporalmente el uso de la vacuna, medios nacionales lo destacaron en sus primeras planas. Recuerdo que era un miércoles, hace un par de semanas. Reforma lo hizo, El Universal lo hizo, Milenio lo hizo, Crónica lo hizo. Destacaron que países europeos habían interrumpido la vacuna de AstraZeneca y, en el caso nacional, que supongo que es un poco la orientación de los medios que acabo de mencionar y varios otros, contrastaban una decisión de países europeos con el momento en que estaba México de adquirir vacunas AstraZeneca de Estados Unidos. Y las notas parecían poco como sugerir, algunas lo decían más o menos explícitamente, que era un error del gobierno de México estar buscando vacuna AstraZeneca mientras que los países europeos iban en sentido contrario. En esta misma conferencia, en aquel miércoles o el martes previo, comentamos lo que después ocurrió, y lo que dijimos es: seguramente la Agencia Europea de Medicamentos hará un pronunciamiento técnico, científico, riguroso, y los países europeos que han suspendido temporalmente el uso de esta vacuna se darán cuenta que no hay razón para dejar de utilizarla. Y exactamente eso pasó, y supongo que quizá ahí faltó que los medios nacionales hicieran un alcance y dijeran: lo que dijimos que parecía un error del gobierno mexicano, pues ya no es, nos anticipamos sin evidencia. Como eso no ocurrió, lo comento, eso es lo que ocurrió, todos los países europeos que suspendieron reactivaron la vacunación con la vacuna de AstraZeneca. Ahora, la Agencia Europea de Medicamentos y también la Organización Mundial de la Salud hicieron pronunciamientos formales, técnicos, donde establecieron cuál era la evidencia disponible respecto a la sospecha de que la vacuna de AstraZeneca pudiera causar trombosis, desde luego una afección importante a la salud. Estas agencias han seguido analizando la evidencia, se ha juntado más evidencia, el propio AstraZeneca ha presentado nuevos datos, y lo que hoy precisamente hizo un pronunciamiento formal la Agencia Europea de Medicamentos, a diferencia de la entrevista que ayer fue motivo de varias noticias, nuevamente en este sentido que sugería una preocupación, hoy se publicó a mediodía un pronunciamiento formal de la Agencia Europea de Medicamentos. Y lo que dice la Agencia Europea de Medicamentos, términos resumidos, es: sí, efectivamente se han detectado algunos casos de trombosis venosa en personas que utilizan la vacuna de AstraZeneca, y con respecto a las millones de personas, ahorita el doctor Alomía nos va a dar el dato exacto, millones de personas que han usado la vacuna de AstraZeneca, queda claro que es un evento supuestamente asociado a vacunación e inmunización muy raro. Y el análisis de riesgo versus beneficio que hace la Agencia Europea de Medicamentos vuelve a ser en el sentido de que conviene seguir utilizando la vacuna AstraZeneca por ser una vacuna en términos generales, es decir, para la mayoría de la población, segura y desde luego eficaz, y solamente tener precaución específica en personas que tienen antecedentes, ya sea genéticos, ya sea de padecer ciertas afecciones sanguíneas del sistema de coagulación que pudieran aumentar el riesgo de trombosis. Ese es el planteamiento. Le voy a pedir al doctor Alomía si hace algunos comentarios adicionales y comentarles que nuestro grupo técnico asesor en vacunación, conjuntamente con nuestra unidad que está
analizando todos los días los ESAVIS, está realizando un análisis de estas posturas. Estamos seguros que la Organización Mundial de la Salud también va a hacer un planteamiento y lo haremos nosotros formalmente y por escrito en un lineamiento cuando tengamos todas esas consideraciones. Doctor Alomí. Claro, solamente acotar. Así como en México tenemos un sistema nacional de vigilancia epidemiológica que está monitoreando y en su momento entonces detectando, clasificando y notificando la ocurrencia de ESAVIS, lo que presentamos obviamente todas las noches en la actualización. Igualmente, todos estos países europeos tienen sistemas de farmacovigilancia que además en conjunto están notificando la ocurrencia de estos ESAVIS, obviamente a estos organismos comunes como es, por ejemplo, la EMA. De esta plataforma conjunta, en donde se han obviamente reportado todos estos eventos, hasta el corte, hasta el último corte, que era la última semana de marzo precisamente, el más reciente, y sobre el cual entonces se hizo la investigación, sobre la cual la EMA el día de hoy emite este posicionamiento, había identificado 86 ESAVIS de este tipo, es decir, 86 personas con el antecedente de la aplicación de vacuna AstraZeneca que estaban presentando manifestaciones clínicas que correspondían a esta, a estas coagulopatías. 86 de un total de poco más de 200 millones de dosis aplicadas de vacuna AstraZeneca. Esto quiere decir el 0.0004. Esa es la proporción de este tipo de ESAVIS. Es por eso que tanto la EMA como la OMS lo están clasificando como casos muy, muy raros. Entonces, en síntesis, tranquilidad. No hay ningún elemento de evidencia científica que sugiera un alto riesgo de trombosis con la vacuna AstraZeneca. Por lo tanto, en la mayoría de los países, si no es que en todos, quienes la estamos utilizando, se seguirá utilizando. Gracias, Arturo. Sí, muchas gracias. Esto es otro alimento interesante y alentador, porque ya lo tenemos contemplado y estamos preparados para estos eventos o elementos o momentos de mucha actividad de nuestro programa de vacunación. Como pueden ver, fuimos el primer país en América Latina que arrancó, tuvimos una fase de calibración. Recordarán que así la designamos, del operativo. Después tuvimos una fase de expansión rápida, en donde ya incorporamos la vacunación en personas adultas mayores, además de la que ya veníamos haciendo en trabajadoras y trabajadores de la salud. Y otro momento de cambio de velocidad semejante ocurrirá cuando tengamos varias poblaciones ya con cantidades masivas de dosis. Efectivamente, la etapa 1, la de la vacunación en personas adultas mayores, concluirá a finales de abril, posiblemente pensemos en el último día de abril, el 30 de abril, día del niño, terminaremos de vacunar a los abuelos y abuelas. Y enseguida, sin interrupción, empezaremos a vacunar a las personas del siguiente bloque de edad, 50 a 59 años, más toda aquella persona que tuviera más de 60 años y que por la razón que sea no haya sido vacunada durante la etapa 1. También estaremos complementando las segundas dosis de todas aquellas personas que hasta ese momento la necesiten. Es decir, posiblemente habrá todavía algunas personas trabajadoras de la salud a quienes les falte la segunda dosis, habrá el conjunto de las personas adultas mayores a quienes les falte la segunda dosis y empezaremos primeras dosis en personas de 50 años en adelante. También ahí retomaremos, siempre y cuando tengamos evidencia de que el riesgo de una tercera ola no parece un riesgo inminente, retomaremos con la vacunación al personal educativo en otras entidades federativas, siguiendo los mismos criterios ya trazados, ya analizados, conversados y construidos junto con la Secretaría de Educación Pública, que consiste en garantizar que en las entidades federativas que estén en semáforo verde, donde haya voluntad de vislumbrar y empezar a establecer las condiciones para la apertura escolar, esté
garantizados estos mecanismos, pero seguiremos vacunando. Entonces empezaremos en el personal educativo en estados que estén en color verde. Si en algún momento ya terminamos esa etapa y hay entidades federativas en amarillo, pues se vacunará en amarillo. Entonces, no necesariamente hay una relación inmediata entre terminar la vacunación y abrir las escuelas. Son dos elementos que van en paralelo, uno ayuda al otro, pero desde luego hay otras consideraciones en la preparación de la apertura de las escuelas. Pero sí, estaremos vacunando por seguramente arriba de 1 millón de dosis por día en el momento en que tengamos grandes poblaciones. Y en su momento vendrá los de 40 y más y seguirá la misma mecánica. Estamos trabajando en ello. Los mecanismos de registro son varios. Uno es esta página mivacuna.salud.gob.mx, que en su momento fue útil para hacer la planeación de la logística de vacunación de las personas adultas mayores. También el trabajo de campo ha sido sumamente importante. Lo que hace el sistema de bienestar al nivel de las localidades ayudó a renovar, refrendar y verificar padrones. También el trabajo que tenemos en colaboración con la Secretaría de Gobernación, específicamente con el Registro Nacional de Población, a cargo de nuestro amigo Jorge Whitley, ha sido muy útil porque nos da, con un nivel de detalle muy grande, cuáles son las distribuciones poblacionales. Sobre ese se ha hecho verificaciones en el trabajo de campo y hemos tenido personas que, aunque estaban registradas por distintas razones, no solo por el COVID, aunque algunas también, ya no están, han perdido la vida o se han mudado de su locación. Entonces, ese trabajo fino requiere otro tipo de mecanismos. Recordarán aquellas llamadas telefónicas que se estaban haciendo, fueron para ese propósito, para identificar la vigencia de la información de las personas. Gracias, Arturo. Natalia Vitela. Gracias. Gracias. Buenas noches. Tengo varias preguntas, doctor. Lo primero, lo que comentaba ahorita, ¿cómo sabrían o cuándo sabrían que no se presentaría una tercera ola, que no es inminente esta tercera ola? Lo segundo es, ha dicho usted, ha comentado sobre la vacuna de Pfizer, que las personas con alergias o con historia de alergias importantes preferentemente no se la pongan. En el caso de la de Astra, ¿sería lo mismo con personas que están en riesgo de trombosis? Son casos muy seleccionados y en la entrevista que se hace y seguirá haciendo a las personas que llegan a los puestos de vacunación, se hace unas par de preguntas semejantes a las que se hacen en una historia clínica, en una consulta médica, que buscan recolectar información sobre posibles riesgos. Y continuamente revisamos este cuestionario y ahora con estos elementos seguramente es de mayor importancia prestar atención a ello. Pero queremos enfatizar mucho, ojalá que su periódico mañana no saque una nueva encabezado alarmista, para que haya objetividad. El mensaje que da la organización, en su momento la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Europea de Medicamentos, y que hoy ratifica oficialmente la Agencia Europea de Medicamentos, les podemos compartir el documento si no lo tienen a la mano, lo que indica es un evento muy, muy raro. Ya dijo el número el doctor Alomía y por lo tanto no es un motivo específico de preocupación. Okay. Doctor, también le quiero preguntar, la secretaria de Tamaulipas dijo que hay 22 mil vacunas que tienen como remesas, que no las van a aplicar porque consideran que la refrigeración no fue la adecuada. En ese caso, ¿qué va a pasar con esas vacunas y quién decide? ¿Es el Estado o es la Federación? Se refiere a aquellas que en alguna conferencia de prensa… Así es. Sí, ya habíamos comentado sobre eso hace algunas semanas, varias semanas, el doctor Manuel de la O. Cavazos, secretario de Salud de Nuevo León, y la doctora Gloria Molina, secretaria de Salud de Tamaulipas, tomaron la decisión de hacer una conferencia de prensa conjunta para expresar la posición de sus gobiernos, suponemos que de sus gobernadores, además de ella y él, de no utilizar una vacuna que tuvo una pequeña variación en la temperatura durante su proceso de transporte. Explicamos aquí en esta conferencia, y lo conoce la secretaria Molina y el secretario de la O, que de acuerdo al perfil de estabilidad, de termoestabilidad, como se conoce,
del registro sanitario y de la evaluación que hace COFEPRIS está lejísimos de ser un problema y no hay una indicación de que pudieran estar afectada la potencia de la vacuna y mucho menos su seguridad por este evento. Respetamos mucho a nuestras compañeras secretarios y secretarios. Sabemos que a veces toman decisiones mayormente técnicas, a veces influidas también por lo que es legítimo, las decisiones de sus jefes. Entonces, si la decisión del gobierno de Nuevo León y el gobierno de Tamaulipas, suponiendo que siguiera siendo el caso para ambos estados, es no vacunar en este momento, no utilizar estas 40,000 dosis, no hay problema, el resto del país las necesita. Y si ellos han decidido, o sus gobernadores, que Tamaulipas en este momento espere al avance de la vacunación, pues esperamos. El programa de vacunación es un programa del Gobierno de México y simplemente serán utilizadas las vacunas que son seguras, que son estables, que están en buena calidad en el resto del país. Le comento, la información que da, que dan en Tamaulipas es reciente, entonces, ¿qué pasa con esas vacunas guardadas? Ya les dijeron, las vamos a regresar y vamos a… No tengo conocimiento de ello. Mañana tenemos una de las reuniones periódicas que solemos tener con los gobernadores. No ha sido el caso que el gobernador de Tamaulipas ni el gobernador de Nuevo León acudan a estas reuniones de alta importancia. Se discuten temas como el programa de vacunación y la protección de las personas residentes en el país, pero suponemos que sus grupos técnicos asistirán. Frecuentemente la doctora Molina y el doctor de la O participan en representación del estado en esta reunión. Mañana es esto, posiblemente salga el tema y ya veremos. Sí, podrían entonces ya saber qué van a hacer con estas vacunas. Así es. Doctor, también le quiero preguntar sobre reporte de heridos, no sé si hay reporte de heridos. ¿Reporte de qué, perdón? De heridos, por lo de la refinería en Pemex, el incendio que se dio. Sí, no tengo información y podemos recopilarla. Le corresponde más a Protección Civil informar sobre este asunto. Ok, y no sé si puedo aprovechar. Por favor. Doctora, buenas noches, doctora Lomía. Le quiero preguntar, ¿cuándo ya sería un riesgo o una alerta la presencia, en qué porcentaje la presencia de la variante de Reino Unido, por favor? Y doctor, no me contestó lo de la ola, por favor. ¿Lo de la? Ola, que decía usted que… Lo de la ola, ayer me lo preguntaban también otras colegas reporteras, Milenio y Televisa también. Recordamos al público en general, las predicciones que se hacen en ciencia no tienen un carácter de que se pueda hacer una predicción exacta. Este día, en tal momento, tantas personas. Lo que me preguntaban ayer es, ¿de cuántos casos estaríamos hablando en una tercera ola? Esto durante 2020 fue motivo, entre otros diarios, el suyo, de estimular una suerte de contraste, es decir, nos dijeron que iba a haber en tal fecha el pico de la epidemia. Entonces, nos da la impresión de que esta pregunta quizá no lo ha quedado totalmente clara en algunos medios, cómo funciona la ciencia en ese sentido. No es factible que científicamente se pueda decir cuándo empezaría una tercera ola o cuarta ola o quinta ola o primera ola incluso, cuándo llegaría a su punto máximo, cuántos casos involucraría, cuántos serían mujeres, cuántos hombres, en qué entidades. Entonces, esto escapa de la realidad científica. Lo que tenemos es un monitoreo diario, para eso tenemos un sistema de vigilancia epidemiológica que cumple su propósito y vamos analizando la información y, como lo hemos hecho desde que empezó la epidemia, lo presentamos públicamente, la evidencia directa, tenemos bases de datos de acceso abierto, datos abiertos y también el análisis que hacemos no solo nosotros, sino también entidades académicas y científicas. Efectivamente, todos los días monitoreamos esto y todos los días monitoreamos distintos indicadores y los presentamos aquí. Espero que estén ya familiarizadas y familiarizados, incluyendo el diario Reforma, con cuáles son estos indicadores. Para quienes nos ve por primera vez, mucho de lo que se presenta aquí no sale en los medios
pero lo pueden ver aquí en la conferencia, y hablamos precisamente de estos indicadores, la tendencia en el tiempo y en el espacio de los casos, la ocupación hospitalaria, el porcentaje de positividad, la letalidad, etcétera. Entonces, lo vamos a estar monitoreando, como lo hemos venido haciendo, y en un momento dado, conforme siga avanzando el programa de vacunación, que ya lleva más de 10 millones de dosis aplicadas, tomaremos la decisión de cuál es el sitio específico donde se van a seguir con las demás fases, que será todo el país. El programa de vacunación es universal y es gratuito, y queremos recordarlo, especialmente en estos tiempos electorales, no es propiedad de ningún partido político, es ajeno a la actividad política, es un programa público del Gobierno de México y es gratuito, que no le vayan a estafar queriéndole vender vacunas o queriéndole vender favores, es muy importante en este momento. Son las 8 de la noche en punto. Terminamos aquí la conferencia de prensa y seguimos siempre abiertos a cualquier otro cuestionamiento. Muchas gracias.